Hola, bienvenidos. La Registraduría asume un gran reto. Somos la Registraduría del siglo XXI y estos son nuestros titulares. En época de coronavirus, elecciones atípicas en 4 departamentos. Registraduría Nacional asume el reto bajo las más rigurosas medidas de bioseguridad. Electores y jurados de votación contarán con todas las medidas de bioprotección. En todos los puestos de votación habrá toma de temperatura, uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. La democracia no se puede dejar contagiar por un virus. Afirma registrador Alexander Vega Rocha frente a los retos nuevos que se vienen para el país. El registrador asegura que estas elecciones serán también un laboratorio de prueba por si el país tiene que enfrentar otro proceso electoral bajo la pandemia. Delegados departamentales de la Registraduría explican controles y medidas de bioseguridad para elecciones atípicas. Las elecciones y las campañas políticas se tienen que renovar, asegura la misión de observación electoral. ¡Atención, jóvenes! Desde la comodidad de su casa se podrá iniciar proceso para tramitar la cédula por primera vez. Este 30 de agosto la Registraduría asume un gran reto. Va a realizar las primeras elecciones atípicas en 4 municipios en tiempos de pandemia. Dentro del entendido que la democracia no se puede detener, la entidad tendrá los más estrictos protocolos de bioseguridad para tranquilidad de electores y jurados. Los habitantes de Providencia, Nariño y Achí Bolívar elegirán consejo municipal. En Sutatausa, Cundinamarca, los habitantes votarán por alcalde. Mientras que en San Zenón, Magdalena, los ciudadanos habilitados para votar elegirán consejo y alcaldía. Las elecciones atípicas son eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario con el fin de suplir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional del cargo. Es así que cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, se elegirán el próximo 30 de agosto alcaldes y concejales en 4 municipios del país. Achí Bolívar, Sutatausa, Cundinamarca, San Zenón Magdalena y Providencia, Nariño. En 3 de ellos, en las pasadas elecciones de autoridades locales en octubre de 2019, hubo alteración de orden público y las elecciones no se pudieron concretar y no se pudieron elegir o sus alcaldes o sus consejos. Para el caso de Sutatausa, el alcalde electo lamentablemente fue asesinado. En ese sentido, hay vacancias absolutas en unos casos para alcalde y otros para consejo, por lo que nos vemos obligados a realizar esta elección. Sin duda, se trata de unas elecciones sin precedentes en Colombia. Estas elecciones se realizarán con todos los protocolos de bioseguridad. El COVID no puede afectar la democracia. La Registraduría Nacional del siglo XXI se encuentra en total capacidad de desarrollar estos certámenes electorales por parte de todo nuestro componente humano. Luego entonces vamos a realizar estas elecciones con las máximas garantías que lo requieren conforme los protocolos de bioseguridad que nos fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Es decir, la organización electoral cuenta con un instrumento normativo que fija unos parámetros específicos a seguir para adelantar las elecciones con garantías de bioseguridad, salubridad y sin poner en riesgo la salud de los votantes. El objetivo de la Registraduría es cuidar la salud de los ciudadanos al tiempo que garantiza el pleno funcionamiento del sistema electoral. Los delegados de la Registraduría monitorean minuto a minuto todo el previo de estas elecciones. Hacen énfasis en las medidas de bioseguridad. En los municipios donde se adelantarán las elecciones, nadie externo puede ingresar sin prueba negativa para coronavirus.
A menos de 2 semanas de que se realicen las próximas elecciones atípicas en 4 municipios del país, quisimos hablar con los delegados departamentales y saber de qué manera se están preparando para el desarrollo de estas jornadas electorales y con ello darle un parte de tranquilidad a todos los sufragantes. ¿Cuál es el protocolo de bioseguridad establecido para la llegada de los kits electorales? Los kits electorales deberán ser recibidos por el señor registrador municipal de San Zenón Magdalena. Una vez recibidos, debe hacerle todo el proceso de desinfección para llevárselo al señor delegado de puesto y este a su vez entregárselo, también desinfectado, a los señores jurados de votación. La recomendación que hemos realizado a través de las diferentes capacitaciones y en los diferentes comités de seguimiento electoral es que los señores jurados de votación también hagan el proceso de desinfección del kit electoral. ¿Cuántas mesas de votación tendrán en el municipio? 13 mesas serán ubicadas en la cabecera municipal, en el colegio de esa institución, y una mesa será en el puesto del corregimiento de Guadahuma, para un total de 14 mesas. Obviamente, adoptando todos los protocolos de seguridad, los distanciamientos. ¿Qué elementos de bioseguridad están dispuestos para las votaciones? Ya disponemos de termómetros, de alcohol glicerinado, de alcohol antiséptico, de trajes de bioseguridad para los jurados de votación, de caretas, de tapabocas, de guantes, de puestos de lavado de manos al ingreso, dentro del puesto y a la salida del puesto de votación, y de esta manera le estamos garantizando el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad a toda la ciudadanía en general. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al municipio? Todas las personas que van a hacer presencia el 30 de agosto en Sutatausa tienen que contar con un certificado de que se han practicado su prueba COVID, obviamente el mismo tiene que ser negativo, y sin ese requisito no se les va a permitir el ingreso a este municipio. La meta principal entonces de estos comicios es preservar la salud de todos los actores y garantizar que el ejercicio democrático se desarrolle sin ningún contratiempo. Uno de los desafíos de la registraduría es garantizar la salud de los jurados de votación. Todos han sido preparados en temas electorales, pero además en materia de bioseguridad. Cada mesa tendrá elementos de bioprotección. Los jurados de votación asignados a cada una de las mesas cuentan con el entrenamiento en materia de protocolos y asisten con todos los elementos de bioseguridad requeridos por el Ministerio de Salud como condición previa para que puedan desempeñar su tarea el próximo 30 de agosto. Se modificó el programa o el sistema de información de jurados para que para esta oportunidad sean nombrados los jurados más jóvenes en las mesas de votación y sean nombrados también como jurados remanentes aquellas personas que ya superan los 50 años. Eso en vista y en mira de proteger a las personas mayores de 50 años para que no vayan a ser nombrados jurados de votación titulares. Adicionalmente, todo el material electoral dispuesto para cada una de las mesas de votación está debidamente desinfectado y ha sido transportado en medio de estrictas condiciones sanitarias. Internamente en el kit electoral va unos kits de limpieza, digámoslo así, para los jurados de votación, que es un gel antibacterial, y adicionalmente la gestión que pueden hacer los registradores frente a las alcaldías y las gobernaciones, también para que les suministre el resto de material de bioseguridad para todos los jurados de votación, como son su tapabocas, que cada jurado de votación también maneje personalmente su bolígrafo. La manipulación también de los documentos electorales es muy importante. Para esta oportunidad se expidió la resolución 958, donde se dan los lineamientos y todos los protocolos de bioseguridad que deben de tener los jurados de votación. Estas elecciones atípicas, las primeras en medio de la pandemia, servirán como modelo para desarrollar votaciones a futuro, cuando así se requiera. Los jurados de votación son nombrados en las mesas de votación y ellos tienen que alternar su función, 3 en la mañana y 3 en la tarde, precisamente para que no estén los 6 durante toda la jornada y se puedan llegar de pronto a contagiar. Dentro del protocolo de bioseguridad también está establecido que deben mantener su distanciamiento uno de otro, mínimo de 1.5 metros, 2 metros.
También la manipulación de los documentos electorales, que no deben manipular los documentos electorales entre los jurados de la mesa, y mucho menos con jurados de otras mesas. Ya volvemos con la entrevista al registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, con todos los detalles sobre estas elecciones atípicas, las primeras en época de pandemia. Somos la Registraduría del Siglo XXI. La democracia no se puede dejar contagiar por el virus. Así lo asegura el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega. El funcionario dijo que estas elecciones también van a servir para implementar más mecanismos de bioseguridad, por si la pandemia se extiende y el país debe afrontar un nuevo proceso electoral. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Estamos en compañía del señor registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. Señor registrador, bienvenido. Muchas gracias, Edwin, por la invitación y muy complacido de estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, el próximo 30 de agosto, domingo 30 de agosto, sucede algo especial en el país. Son las primeras elecciones en 4 municipios del país en medio de esta pandemia. La importancia de esto, señor registrador. Edwin, es demasiado importante. Vamos a hacer 4 elecciones atípicas, como bien lo has dicho, en 4 municipios de Colombia: San Zenón Magdalena, Achí Bolívar, Providencia Nariño y Sutatausa Cundinamarca. Son las primeras elecciones en épocas de pandemia que nos toca hacer. Va a ser un gran piloto, sobre todo para saber si esta situación se da y continúa en el país. Y ha sido un gran motivo de orgullo para la organización electoral, Consejo Electoral y Registraduría, poderlas hacer en estos 4 municipios. Logramos sacar los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud y esperemos que en estos municipios nos vaya bien, no solo con el tema de los derechos políticos de elegir y ser elegido, sino también los derechos de la salud de los ciudadanos y los candidatos en estos municipios. ¿En qué consisten esos protocolos de bioseguridad? Porque de todas maneras va a haber aglomeración de gente alrededor de las urnas. Obviamente, por ser un evento público, las elecciones siempre se acostumbra pues la aglomeración de gente en los puestos de votación. Nosotros hicimos unas consultas a nivel internacional, hay organizaciones internacionales en temas electorales y encontramos en el ejemplo de Corea del Sur, un gran partner nuestro en materia electoral, donde nos dieron las normas con que ellos hicieron elecciones en épocas de pandemia, sobre todo en épocas cuando el pico estaba bastante alto. Este protocolo lo replicamos y lo acondicionamos a la situación del país y lo presentamos ante el Ministerio de Salud. Son normas de bioseguridad que consisten no solo en la protección de los tapabocas, las caretas, el lavado de manos en los puestos de votación, pero hay algo clave, Edwin, el aislamiento en el momento de votar. Para eso hemos trabajado con el Ministerio del Interior, los gobernadores y los alcaldes encargados para que se haga pedagogía, pero sobre todo hacer un tema que la infraestructura en los puestos de votación se cumpla el aislamiento de los 2 metros, tanto para los jurados de votación como para los votantes y testigos electorales. Claro. En la práctica, el ciudadano que habita y que va a votar en uno de estos 4 municipios llegaría al punto de votación y ahí hay toma de temperatura, se revisa que traiga su tapabocas. ¿Cómo se hace con las personas que son mayores de 70 años? ¿Cómo se hacen todos esos controles, señor registrador? Efectivamente, como lo dices, hay varias normas de bioseguridad que se van a aplicar en los puestos de votación. La toma de la temperatura, el aislamiento, igualmente se va a utilizar los tapabocas tanto para los jurados, para los miembros de las fuerzas públicas, pero algo muy importante, lo que vamos a mantener es que se pueda ver el lavado de manos en la entrada de los puestos de votación, pero la clave va a ser el aislamiento. Se ha demostrado, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, que si se respeta el aislamiento entre las personas, no habrá riesgo de contagio. Igualmente, la fuerza pública y los miembros de la organización electoral que se trasladen a estos municipios irán con prueba COVID certificada, negativa, obviamente, para que cuando entren a los municipios a hacer el apoyo electoral no propaguen el contagio del virus. La idea es tomar todas las medidas de bioseguridad, garantizar las elecciones, pero garantizar también la salud de estos ciudadanos en estos 4 municipios. Claro, en materia logística, señor registrador, el transporte del material electoral que supongo sale de Bogotá, llega a estos municipios no COVID, después de que los ciudadanos depositan su voto, este material tendría que regresar al Consejo Electoral. ¿Todo esto está
garantizado, es decir, en materia de bioseguridad. Sí, el protocolo fue no solo para la etapa preelectoral, también es para la etapa electoral día de las elecciones y la etapa postelectoral. Las comisiones escrutadoras también gozarán de protección de bioseguridad y todo va obviamente a estar desinfectado. Nosotros hemos planteado las normas de bioseguridad que aprueba el Ministerio de Salud, pero lo importante es que los gobernadores están financiando este tipo de apoyo en bioseguridad, lo que quiere decir que contaremos con todas las medidas para sacar muy bien esos certámenes electorales. Como usted lo decía al principio de esta entrevista, señor registrador, es un piloto que nos permitirá hacia futuro, si esta pandemia finalmente no se puede controlar como se espera, no existe la vacuna, esto podría utilizarse en elecciones más grandes ya a nivel nacional en Colombia. Bueno, todos aspiramos que esto tenga un final ya de una situación muy compleja, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Han existido países que les ha tocado hacer elecciones presidenciales masivas, elecciones regionales, de alcaldes, de congreso, y les tocó pues hacerlas, porque la democracia no se puede dejar contagiar por un virus. En ese orden de ideas, aspiramos que si los pilotos salen bien y esta situación, ojalá no sea así, continúa, esto nos ayude en caso tal para hacer una elección de carácter general. Muchas gracias al señor Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega Rocha. Los pormenores de esta elección, el próximo 30 de agosto en 4 municipios del país, elecciones atípicas con todas las normas de bioseguridad ordenadas por el Ministerio de Salud. La misión de observación electoral expresó total apoyo y acompañamiento a la registraduría en este proceso y dijo que las jornadas electorales y las campañas políticas se deben reinventar ante estos nuevos desafíos. La MOE hizo un llamado a la implementación de la tecnología. Como ente de monitoreo y garante de la participación activa de la sociedad civil en cada uno de los comicios del país, la misión de observación electoral MOE estará acompañando y apoyando el desarrollo de las elecciones atípicas del próximo 30 de agosto, jornadas que se han convertido en toda una apuesta por la democracia en el país. Yo creo que eso es una de las decisiones más valientes que ha tomado la institucionalidad electoral colombiana. Hay algo que no podemos parar por ningún motivo y es la democracia. La democracia es lo que nos da a todos los ciudadanos la confianza en que quienes nos están gobernando son las personas que nosotros decidimos que nos gobiernen y por esa misma razón tenemos la capacidad de hacerles control político. Nosotros hemos hecho un acompañamiento en lo posible en contexto de pandemia, pero lo hemos hecho con una profunda convicción de que es necesario, dentro de lo razonable, seguir trabajando hacia procesos electorales. Actualmente, los 4 municipios donde se realizarán dichas jornadas no presentan casos COVID, lo que hace mayor el compromiso de todos los actores a cumplir con cada uno de los protocolos de bioseguridad. Así las cosas, las campañas electorales que allí se adelantan han tenido grandes cambios y adecuaciones para proteger la salud de los votantes. Sí hay unas normas especiales en contexto de COVID y las campañas políticas tienen que tener en cuenta esas normas. Uno, no se pueden hacer reuniones multitudinarias, no se pueden hacer eventos en calle, no se pueden hacer eventos en espacios cerrados donde puedas terminar, y imagínate, en el peor de los mundos, contagiando a las mismas personas que van a votar por ti. ¿Y qué tal entonces que el día de las elecciones no puedan salir a votar porque están enfermas? La realización de estas elecciones atípicas ha representado todo un reto para las entidades electorales y la misma comunidad. De igual forma, han dejado grandes aprendizajes para el desarrollo de futuros procesos electorales en Colombia. Tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en escenarios con mayores recursos tecnológicos, con tecnología en los lugares. Digamos, nosotros normalmente pensamos en tecnología y chuleamos Bogotá, Cali, Barranquilla, que Buga, que Tuluá. No, estos son municipios, estamos hablando de Achí, de San Zenón, de Providencia, de Sutatausa. Son municipios donde se necesitan refuerzos tecnológicos y aquí esto nos da un cuerpo que nos va a permitir una mejor comprensión de cómo vamos a hacer toda la ruta que nos lleva a unas elecciones seguras, transparentes, auténticas, y con un resultado de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos. Desde su casa podrá gestionar su primera cédula. Ya regresamos con más información.
Somos la registraduría del siglo XXI. Este próximo 30 de agosto se llevarán a cabo elecciones en el municipio de Sutatauza, Cundinamarca, Achí Bolívar, San Zenón Magdalena y Providencia Nariño. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en conjunto con las Secretarías de Salud y las demás entidades territoriales, adoptaron las medidas de bioseguridad necesarias para minimizar el contagio por coronavirus durante la jornada electoral. A continuación, les explicaré algunas de ellas. Primero, antes de iniciar la jornada electoral, se desinfectará el interior del puesto de votación, así como el mobiliario. Seguido a esto, se permitirá el ingreso de la fuerza pública, los delegados de puesto, los testigos y observadores electorales y los jurados de votación haciendo uso obligatorio del tapabocas. Segundo, los jurados de votación identificarán las mesas en donde prestarán el servicio, manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros entre persona y personas. Tercero, una vez comiencen las votaciones, los jurados, durante el desarrollo de sus funciones, desinfectarán permanentemente sus manos y los elementos de contacto a su alrededor. Cuarto, el ciudadano deberá evitar el contacto físico con las personas a su alrededor y desinfectar sus manos antes de ejercer el derecho al voto. Al depositar el voto en la urna, evitará el contacto con ella. Quinto, una vez ejercido su derecho al voto, saldrá del puesto inmediatamente para permitir que los demás ciudadanos también voten de manera ágil y segura, evitando así aglomeraciones al interior y en los alrededores de los puestos de votación. Siguiendo estas recomendaciones, evitaremos el contagio y garantizaremos la democracia. La registraduría está ofreciendo un servicio para los jóvenes que van a tramitar la cédula por primera vez. Los nuevos ciudadanos podrán agendar la cita en la página de la entidad, www.registraduría.gov.co. Buenos días. Buenos días, amor. Tengo cita a las 10 de la mañana. ¿Nombre? Daniel Cadavi. Listo. ¿Tarjeta o registro? Sí, ¿verdad? Señora. Listo, amor. Ay, ¿me permite la suma? Y Vidal. Entonces, mira, por favor, dirígete a metro, te pones de espalda, pones la mano encima de tu cabeza y te miramos cuánto mides. 1.71. Bueno, Daniel, vas a por favor a verificar en pantalla tus datos. En el siguiente pantallazo vamos a verificar toda tu información, bueno, que nos haya quedado correcta, bueno. Daniel, ¿ya después de leer tu información toda está correcta? Sí. Okay. Esta es tu contraseña que te va a llegar al correo electrónico, ¿listo? Con esto te vas a identificar mientras te llega el plástico de la cédula. Ah, vale, muchas gracias. Yo invito a todos los estudiantes que vengan y hagan todo este proceso. Realmente es muy fácil, no toma mucho tiempo, toma 20 minutos y digamos que es algo que es importante para participar también en las votaciones. Hasta aquí, somos la Registraduría del Siglo XXI. Nos vemos la próxima semana con más temas de su interés, aquí en el canal institucional.